buenas tardes, amigos y amigas de Radio SAB. Son las 7 más o menos en San Antonio de Benajever. Hace mucho calor. Veamos el lado positivo, porque esto dicen que es malo para el COVID-19. Pues bueno, algo ganaremos. ¿Todos bien? ¿Todos sanos? ¿Habéis salido ya a hacer deporte? Pues de deporte más o menos vamos a hablar hoy, porque durante el confinamiento muchos de nosotros nos hemos puesto como toros a hacer actividades deportivas, que a lo mejor no estamos del todo preparados para realizarlas. Necesitamos consejos y recomendaciones para no rompernos algo. Pues para evitar esas lesiones no deseadas y algo más, vamos a hablar con un verdadero especialista que tenemos aquí hoy en Radio SAB, que es don Carlos Molero. Don Carlos Molero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Espero que sobre todo todos con salud y esperanza. Pues sí, más o menos. Vamos a cruzar los dedos para que esto sea lo más rápido y menos costoso de lo que esperamos. Eso es. Carlos, nuestra primera entrada, nuestra primera pregunta siempre es, preguntamos a nuestros entrevistados, ¿quién es Carlos Molero en este caso? ¿Quién es Carlos Molero? Pues soy un chico de aquí de Valencia, o de Benaguacil concretamente, tengo 31 años y hace ya unos cuantos años que estudié fisioterapia en la Universidad de Valencia y actualmente hace unos meses di el salto y abrí mi centro de fisioterapia aquí en Benaguacil. Y nada, soy una persona que me gusta estar bastante informada de los últimos acontecimientos que van saliendo, investigaciones que hay dentro del mundo de la fisioterapia, que son un montón cada vez más, y la verdad es que es de agradecer. Tu clínica la tienes en Benaguacil, ¿no? En Benaguacil, sí. ¿En Valencia y todo esto nada? No, en Valencia no. Vale. Una duda que siempre he tenido yo, ¿qué es un fisioterapeuta? ¿A qué se dedica? Sí, ahí hay... ¿Es el mecánico del esqueleto? Pues un fisioterapeuta es un profesional sanitario, tiene su propia carrera universitaria, estipulada en la Ley General de Sanidad, no me acuerdo exactamente cuál, y son 4 años de carrera, y cuando terminas, pues te encargas, sobre todo, si analizas la palabra fisioterapia, terapia del movimiento. Entonces, un fisioterapeuta se encarga de que de restaurar la función y la movilidad del cuerpo. Es decir, se tiene que enfocar en buscar qué partes del cuerpo no se están moviendo bien y puedes tener un problema de déficit de movimiento en una parte del cuerpo y a lo mejor el dolor aparece en otra parte. Entonces, es una de las partes principales de la fisioterapia. Y después el tema de la prevención. Últimamente, en los últimos años, dentro de la fisioterapia, la prevención está cobrando muchísimo, muchísimo protagonismo. Claro, como ahora se ha puesto de moda, bueno, desde hace unos años, el tema del deporte a saco, al 100%, todos nos hemos echado a correr, a hacer maratones. Eso es. ¿Y ahora qué es un osteópata? Pues un osteópata aquí en España, digo porque depende del país, se considera una cosa o se considera otra. En España, un osteópata tiene que haber cursado la carrera de fisioterapia y después formarse en posgrado de 5 años de duración en osteopatía. Y la diferencia mejor entre fisioterapia y osteopatía radica sobre todo en la forma de englobar a la persona. Un osteópata ve sobre sus 3 pilares de la osteopatía, que es la osteopatía estructural, que es componente musculoesquelético, componente craneal y componente visceral. Entonces hace una interrelación de esos 3 sistemas para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, modo de ejemplo, para que la gente lo entienda. Puedes tener un problema del psoas, que es un flexor de cadera, sí, y mediante esta conexión de los sistemas, derivar con el paso del tiempo en una cefalea, por ejemplo. Esto en mi post de Instagram hay varias publicaciones que explico un poquito estas relaciones, cómo puede ser que un problema en la cadera me derive en un problema en el hombro, cefaleas, problemas de vista. Son temas bastante interesantes. Ya. ¿Cuándo tenemos que ir a visitar a un fisio, Carlos? ¿Cuando nos duele? Pues, mira, sí, bueno, eso es lo típico. Si eres deportista, yo recomiendo a la gente que tenga un fisio de confianza. Sí. Porque aunque no te duela nada, si por ejemplo sales a correr 4 veces a la semana y haces 7, 8, 10 kilómetros, pues quieras que no, tus articulaciones tienen un desgaste, tus músculos tienen un desgaste... Y no está de más, lo que yo digo es pasar la ITV, no me gusta decir tiempos, depende de la persona, de la actividad física que haga, pero mejor yo que sé, una vez al mes si eres deportista, pasar un poquito la revisión estaría bien. Y después la gente que no es deportista, pues ¿qué hace? Pues cuando ya no puedo más, voy al fisio. A mí esa
forma de hacerlo no me gusta porque... ¿Qué es lo que no se debe de hacer? A ver, claro, no se debe, pero el problema está en, sobre todo, que cuando ya no aguantas más, vas al fisio y con una sesión es muy difícil solucionar el problema. Entonces, te va a costar más tiempo recuperarte si te esperas mucho, mucho tiempo. O sea, que deberíamos ver a la fisioterapia como una medicina de prevención en vez de reparación. Para mí, sobre todo, es prevención. Prevención porque si no haces un trabajo de prevención, por ejemplo, imagínate una súper típico, una persona que tiene mucha, mucha curva lumbar, sí, y se dedica a correr o es en el trabajo. ¿Curva en la oficina, lumbar, has dicho? Curva lumbar, exactamente. Mira, tengo aquí la espalda. A ver. Sí. ¿La veis bien? Sí, sí, vale, sí. Pues esta parte de aquí, esto se llama lordosis lumbar. Pues hay gente que esa curva la tiene mucho más pronunciada. Sí. Eso crea unos problemas, pues por ejemplo, si eres corredor o haces algún determinado deporte, te puede derivar en algunas lesiones, en algunas lumbalgias, o por ejemplo, si pasas 8 horas sentado, te puede derivar en dolor crónico. Si tú te adelantas a que te aparezca el dolor realizando unos ejercicios de prevención, como unos movimientos, unos trabajos de tonificación, trabajar la postura global, que es súper importante, pues es un pilar bastante potente dentro de la fisioterapia, el tema de la prevención. Es fundamental una buena alimentación, un buen régimen, no pasarnos sí, con... Sí, de hecho yo en la clínica trabajo con una nutricionista, sí, porque, bueno, para mí los tres pilares de la salud son el movimiento, sí, la salud y después la actitud positiva. Para mí no concibo un estado saludable sin uno de esos tres pilares. Ya. Recordar a todos los que nos están viendo y oyendo por Facebook que podéis hacer cualquier pregunta y Carlos, si tiene a bien, la responderá. La pregunta clave, o una de las dos preguntas claves, ¿qué es lo que podemos hacer durante el confinamiento? Piensa a lo mejor en alguien, mira, yo realmente muy deportista no soy, ¿qué debo de hacer durante el confinamiento? Pues sobre todo mantenerte activo. Dentro de tus capacidades, porque claro, cada persona es un mundo, pues una persona, por ejemplo, de 55 o 60 años, si no hace mucho deporte, pues por lo menos en casa, trabajar la movilidad. Yo siempre digo que el déficit de movilidad es el precursor de la lesión. Si tú tienes, por ejemplo, un cuello, giras tu cuello hacia la derecha, hacia la izquierda, y te das cuenta que en uno de los dos sentidos no gira igual, hay un déficit de movilidad. Y eso a la hora te puede derivar en dolor de cuello, que a lo mejor en ese momento no tienes, en un dolor de cabeza o en un dolor en el hombro, por ejemplo. Sí. Entonces, mantenerse activos con ejercicios básicos de movilidad, como puede ser, lo que sé, mover la cabeza en círculo suave, mover la cintura escapular, los hombros en un sentido, en otro, mover los brazos. En general son ejercicios muy básicos que todo el mundo conoce y es moverse, puede ser. Ya. ¿Y bueno, lo interesante es también moverse bien primero, sí, y después moverse, no hacer el burro hablando mal y pronto. Ya. ¿Y qué es lo que no podemos hacer o no debemos de hacer? No debemos de hacer, pues por ejemplo, que me ha pasado con algunos pacientes que se han puesto a hacer ejercicio en casa, se han puesto mejor en YouTube, un youtuber que hace ejercicio intenso, de aeróbico, de lo que sea, se han venido arriba y se han lesionado, ¿vale? Es importante saber en qué punto estamos a nivel físico. Es decir, si yo no hago deporte, pues no me puedo poner un vídeo en YouTube de una persona que es fitness, que hace mucho deporte, porque lo que menos me puedo pasar es lesionarme. Claro. Eso, y después, pues eso, básicamente eso. Vale. No hacer el cafre. Claro. Y después mantenerse activo, moverse bien, pero dentro de ese... Conocer los límites, conocer los propios límites, me imagino. Exactamente, conocer nuestro cuerpo. Y si tenemos algún aviso de que empiezo a tener una molestia, automáticamente parar y que no vaya más. Vale. Carlos, desde Facebook, Salva nos pregunta que con todo esto de la pandemia y las cancelaciones de las carreras y deporte profesional, habrás notado un bajón en tu trabajo. ¿Cuándo crees, sí, que podrás abrir tu clínica al público? ¿Y, vale, cuándo piensas que volverán a celebrarse carreras multitudinarias, tipo maratones de estos populares? Vale, pues empezando por cuándo van a empezar, la verdad es que yo no soy muy optimista. Yo creo que en el verano no va a haber carreras multitudinarias. Sí. Igual
Es que yo creo que hasta que no haya esté la vacuna, que es, yo creo que es la salvación, va a ser complicado juntar a carreras tipo la Maratón de Valencia, que son muchos miles de personas. Y aparte de eso, son los también esas carreras conllevan a gente de muchos países. Y el tema de Claro. viajar también está complicado. Nada, yo Y creo que en lo que me refiero a mí, en la clínica, pues yo este lunes ya empiezo a este trabajar. lunes ya, el lunes Lunes 4. 4, eso es. Empiezo a trabajar con cita previa, Sí. con todas las medidas higiénicas, la gente tiene que venir sola. Sí. Si viene con alguien, tiene que ser muy justificado. Venir con mascarilla. Aquí se le va a proporcionar, en caso de que no tenga mascarilla, mascarilla, guantes. Yo iré con un protector, con guantes, con la mascarilla. Se hará desinfección de la sala entre paciente y paciente. Y básicamente eso. Muy No es la bien. mejor forma de trabajar, y menos para un fisioterapeuta, pues el tema de llevar guantes, el tema de llevar la mascarilla, porque al final trabajamos con la sensibilidad de las manos y pierdes como un poquito tu propriocepción, tu diagnóstico. Pero Claro. bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. Seguro. Carlos, si te parece bien, vamos a pasar a ver unos vídeos que nos has enviado y si quieres tú dices los detalles y las Claro. características de los ejercicios que vemos. Vamos. Pues ponemos ya el vídeo 1, ya lo tenemos en marcha, estás moviendo los Vale. ojos hacia arriba. ¿Qué es Eso es. esto? ¿Qué Este es es lo un que vemos? ejercicio. Es un ejercicio porque estamos utilizando mucho los móviles, mucho más de lo normal. Había un estudio el otro día que leí que habíamos aumentado un 120 y pico por cien el tiempo de exposición al teléfono móvil, que ahora estamos en casa. Y esto lo que fatiga es la musculatura intrínseca del ojo. Sí. Los ojos se mueven por unos músculos pequeños que hay en los laterales de las órbitas. Y estos ejercicios lo que hacen es como desaturar esa fatiga muscular, que el músculo se oxigene y dar tensión, porque una tensión excesiva en lo que son los ojos va a derivar en visión borrosa, tensión ocular, te vas a notar los ojos secos, muy secos, incluso te puede derivar en dolores occipitales u occipitales, porque hay una relación directa entre los ojos y la musculatura occipital. Y estos movimientos, este ejercicio, ¿cuánto tiempo lo tenemos que hacer? Pues estos ¿Cinco minutos? ejercicios ¿10? va a depender un poquito también de la característica de la persona. Si es una persona de 75, 80 años, a lo mejor se puede marear un poco haciendo el ejercicio, pues yo les recomiendo que haga, mira hacia arriba 5 segundos, hacia la derecha 5 segundos, hacia abajo 5 segundos, hacia la izquierda 5 segundos y descanse, que mire al frente. Que descanse mejor 30 segundos, un minuto y después que realice movimientos en círculo muy Sí. lentos, importante lo de muy lentos, en un sentido y después lo mismo en el sentido contrario. Si Muy la bien. persona ya es una persona joven, pues puede realizar 5 o 6 series de estos ejercicios sin problema. No se va. Que lo haga sentado, pues si acaso se marea o pierde el equilibrio, pero sin ningún problema. Perfecto. Además, este ejercicio nos vendrá muy bien con todo el tema este del teletrabajo Eso es. y reuniones online que tenemos ahora últimamente. Estamos prácticamente de cara a la pantalla casi 24 horas por esto de la pandemia y seguro que nos vendrá, pero que muy bien. Pasamos al segundo vídeo, ¿vale? Ya lo tenemos Muy en bien. marcha y ahí te Vale. tenemos poniéndote la mano en un lateral de la cabeza. Eso es. En Explícanos. este ejercicio lo que trabajamos es, se llama un ejercicio isométrico. Lo que Sí. hacemos es activación muscular de la musculatura cervical sin desplazamiento articular. Es decir, el músculo se activa, pero no hay un movimiento de la cabeza. O Esto sea, lo sirve que para está quitar. haciendo la mano es Es frenar. frenar la cabeza. Eso es. Ahí Vale. el objetivo principal es quitar tensión de toda la circunferencia del cuello, de toda la musculatura que hay en el cuello, Ya. que se está cargando muchísimo por lo que hemos comentado, de posición sentada, forzando la vista, estando pasivos en el sofá, no nos estamos moviendo, no tenemos una actividad como antes de la cuarentena. Entonces, este ejercicio va a quitar, su objetivo es quitar dolor cervical y dolores Sí. de cabeza. Muy bien. Y esto también por la mañana y por la tarde hacer un poquito este Sí, ejercicio. no hay un. Yo siempre digo que, como las pastillas de desayuno, o sea, por el Comida y desayuno, la cena. comida y la cena. Pues cuanto más nos comamos estos días, tampoco tenemos nada que hacer, o sea que lo podemos hacer bastantes veces, no hay problema. Perfecto. Pues vamos al tercer y último vídeo que ya está en marcha. Te vemos ahí con una barra sobre los hombros. Vale, aquí lo que estamos Explícanos. trabajando es un poquito incidiendo en lo mismo. Antes he comentado que un tema importante
por el que vienen muchas lesiones es por falta de movilidad. Sí. En este ejercicio trabajamos la movilidad dorsal, que es una de las movilidades que más rápido se pierde en las personas. De hecho, si estáis en casa, intentáis girar el cuerpo hacia un lado y hacia otro, casi seguro vais a notar que un lado va menos que el otro. Con este ejercicio que trabajamos es precisamente eso, movilidad de la cintura escapular, que son los hombros, costillas, vértebras dorsales, y esta movilidad va a permitir que nuestro cuello no esté tan saturado. O sea, vas a aumentar tu movilidad dorsal para que esa movilidad dorsal rebaje un poquito el sobretrabajo que está realizando el cuello estos días, estas semanas ya. Muy bien, pues nada. En la segunda parte, en el que realizo los círculos con la barra, el objetivo es dar movilidad a los hombros, porque los hombros tienden a irse hacia adelante. Mucha gente tiene los hombros, yo primero, intento trabajar los hombros muy anteriorizados. Eso es porque casi todo el mundo trabaja, cualquier trabajo, los hombros están siempre hacia adelante, los brazos están hacia adelante. Eso repercute en un acortamiento del pectoral mayor y a la larga produce que nuestro hombro se vaya hacia adelante y produzcan lesiones tendinitis típicas del manguito, del tendón largo del bíceps. Y este ejercicio es muy bueno para evitar problemas de este tipo. Ya. Otra pregunta de Salva desde Facebook, a ver si lo digo bien. Como corredor aficionado pronador y tendencia a tendinitis rotuliana, ¿qué solución me das aparte de unas plantillas y unas zapatillas especiales para la pronación? Tengo 54 años, nos indica Salva. Lo primero es, si utiliza plantillas, imagino que habrá visitado a un podólogo que le habrá hecho un análisis de la pisada en estático y en dinámico. Y después, claro, es que pues, por aquí es complicado, tendría que ver a esa persona su postura. Yo trabajo mucho con la postura del paciente que viene. La postura cuando está de pie. Claro, cómo está de pie y cómo anda, sobre todo, porque tú puedes tener un apoyo plantar algo en estático, pero mejor corriendo es supinador. Eso hay que valorarlo. Y sobre todo si tiene un valgo de rodilla, habría que trabajar mucho su cadena anterointerna y sus lumbares casi seguro estarán, como hemos comentado antes, con mucha curva lumbar. Sin verlo, no conozco a persona. Ya. Es complicado desde aquí decirle, pero sobre todo que trabaje el tema de la propiocepción. Trabajo con plataformas inestables, trabajo de estiramiento de la cadena anterointerna, cadena posterior, estiramiento lumbar. Y más o menos eso. Pero bueno, lo tendría que ver. Pero mejor que acuda a tu clínica que está ahí arriba. Y a su fisio de confianza. Exacto. Pero bueno, si te quiere consultar a ti, ahí arriba tenemos la dirección Pozo del Conde 19 Bajo, Benaguasil, y los teléfonos. Eso es. Aquí Salva nos pone pisada interior total. ¿Eso te sirve de algo? Pisada interior total, imagino que será un pie plano total. O sea, que su arco interno está totalmente caído, el escafoides y el cuboides han claudicado y tiene un apoyo bastante potente en la parte interna. Eso deriva en, si es corredor, problemas interarticulares en el pie, rodilla, cadera, y se tiene que trabajar. Pues nada, vamos a recomendarle a Salva que se dedique al parchís, a lo mejor, que es menos agresivo. No, es mejor moverse que no moverse, te aseguro. ¿Pero todo tiene solución? ¿O casi todo tiene solución? ¿O una mejoría por lo menos, no? ¿En este caso en concreto? Bueno, en este y en... O en todos. Nos obsesionamos a veces por ser máximos deportistas, o a veces es mejor saber el límite donde lo tenemos. Claro. A ver, yo siempre pongo el ejemplo de si llevas 30 años sin hacer deporte y a los 50 decides hacer una maratón, tu cuerpo puede reaccionar de forma bastante negativa. O haces un trabajo muy progresivo, te cuidas bien el cuerpo, la alimentación también, la hidratación. O como pases de 0 a 100 en muy poco tiempo, tu cuerpo va a responder negativamente, casi seguro. Claro, es todo, es un todo. Sí, yo siempre recomiendo el ejercicio, lo recomiendo a todo el mundo, sea la edad que tengan, pero siempre acorde a tu estado. Si tú no has hecho deporte en muchos años, trabajo progresivo. Y si no sabes cómo estás haciendo el gesto deportivo, pues consulta con un profesional del movimiento, un preparador físico o un fisioterapeuta. Vale. Nuestra amiga y seguidora
Elena nos pregunta o te pregunta, fibromialgia pero activa en el ejercicio. ¿Cómo me recomiendas? ¿Volver al running o running? O sea, ella tiene fibromialgia y realiza ejercicio, entiendo. Yo también lo entiendo así, que debe de sufrir habitualmente fibromialgias. Vale, y sí, a ver, la fibromialgia es bastante interesante mantenerse activo, porque si no entras en un bucle, es cuando el cuerpo no se mueve, tus pensamientos, tiene más tiempo para pensar, que digo yo. Entonces, una persona con fibromialgia es una enfermedad bastante agresiva en el sentido que afecta a muchas partes del cuerpo. Sí. Si hace un ejercicio acorde a sus características de movilidad, de aquagym, por ejemplo, que va muy bien para la gente que hace fibromialgia, o correr, o la bicicleta, cualquier actividad, opino que se le debe realizar. Hay profesionales que te dicen, fibromialgia, no realices ejercicio. Yo no pienso así. Ya. ¿La leyenda que se dice que la natación es el deporte más completo es cierto? ¿O piensas así? Completo. Es completo. Completo. La natación es un deporte muy completo, pero lo típico que a lo mejor va alguien al traumatólogo y dice, usted tiene que hacer natación para la espalda. Si no te gusta natación, pues no vas a ir a hacer natación. Pues será mejor que hagas otra cosa que natación antes que no hacer nada. Es complicado, entonces, claro. La natación, si te gusta natación, natación. Y si no, bicicleta, o si no, salir a andar, o si no, hacer unas clases de pilates o de yoga. Moverse, al final es moverse. Claro. Elena dice que en casa hace elíptica. Siempre es bueno, como tú Perfecto. Dices. Además, la elíptica lo bueno que tiene es que no tienes el impacto de los runners, por ejemplo. El impacto de la carrera, de la carrera, y más si es sobre asfalto, crea mucho impacto en lo que es la articulación tibio-estragalina, tobillo, rodilla, cadera y lumbares sobre todo. Y la elíptica eso lo evitas porque es en cadena cinética cerrada, entonces tú vas sin impacto. Entonces, perfecto, de categoría. Salva vuelve al ataque. Pregunta, ¿algún tipo de gel especial que recomiendes para dolores articulares? Salva, te vamos a cobrar, ¿eh? La próxima pregunta te cobramos ya, ¿eh? Yo no suelo recomendar cremas para el dolor, la verdad es que ninguna. Siempre me preguntan muchos pacientes, ¿qué crema me pongo para el dolor? Y yo es que tengo una teoría sobre las cremas del dolor. Sí. Que es un poco placebo. A ver. Pero ¿Qué piensas que si te la pones ya claro, te vas a poner bien? A ver, que el efecto placebo está estudiado y sirve. Es decir, si tú te pones una crema y te crees que te vas a estar mejor. Eso es totalmente objetivo. Por ejemplo, mucha gente para hacer una carrera se pone crema del tigre, que llaman, o crema del calor, y salen como una moto. Sí. Pero son estímulos esteroceptivos que lo que hacen es estimular tu sensación de que estás mejor. Y realmente lo estás. Claro. Bueno, pues, oye, si funciona el efecto placebo, oye, bienvenido, ¿no? Como dicen. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas de nuestros seguidores. No te queremos molestar más, Carlos. Muchísimas gracias por colaborar con Radio SAP. Si queréis en algún momento hablar de algún tema, Tony, estoy dispuesto a... Vale, pues lo que queráis, ¿vale? Me lo apunto. Muchas gracias a vosotros. ¿Quieres dar un último consejo a nuestros oyentes y seguidores? Quiero darles fuerza a todos, que pase esto cuanto antes y que volvamos en la medida de lo posible a nuestra vida que tenemos hace 49 días. Vale, pues nada, ojalá. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, y a todos los que nos habéis seguido, gracias mil, y nos veremos pronto en próximo... Ay, bueno, espera, que Elena, a ver, fibromialgia, el ejercicio duro, spinning... Aquí dice Elena, yo antes tenía fibromialgia, era adicta al ejercicio duro... Espera, que ha habido aquí un problema... Y el spinning me lo quité de la rutina, pero el running no me lo puedo quitar. No hago para tener, pero tengo que salir a correr. Es una adicción, me dices, una adicta al running. Pues nada, mucho mejor, ¿no? Claro, sí, al final el running es su válvula de escape para no tener esos dolores. Perfecto. Si nota algún ejercicio, que por lo que sea, nota que le exacerba su sintomatología de la fibromialgia, pues que lo quite. Pero si correr es su pasión... Oye, pues adelante, no. Por supuesto. Exactamente. Pues repito, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio SAB. Si quieres dar un último consejo. Nada, que os mováis bien. Primero moveros bien y después moveros mucho. Perfecto. Gracias, Carlos. Y a los que nos habéis seguido, gracias mil y nos veremos muy pronto. Y como siempre digo yo al finalizar, ánimo y suerte.